muy buenas tardes. Mi nombre es David Chaoya y este es el noticiero Perspectiva de la Prepa UP. Comenzamos. En la Ciudad de México, terremoto. Un suceso que nos volvió a poner de rodillas, tal como hace 32 años. Y nos puso a pensar de nueva cuenta, ¿en realidad nos queremos como mexicanos? Pero también vemos una cosa buena, la solidaridad humana, el querer amar al prójimo, el principio del cristianismo, lo cumplimos en esos días de tragedia y miseria. Y vamos con Pablo Guerrero, quien nos va a dar un reportaje conmovedor acerca de lo que se vivió en estos últimos días. El 19 de septiembre de 2017 ocurrió una tragedia. Un terremoto de 7.1 en la escala de Richter pasó sobre la Ciudad de México. En las colonias donde es más notorio los desastres son en Hipódromo, en La Condesa, en Roma Norte y Sur, en la del Valle y en Lindavista. Pero, siendo específicos, los lugares más icónicos fue el Colegio Enrique Repsamen, el edificio número 286 que se encontraba en Álvaro Obregón, los departamentos de la calle Ámsterdam, también unos departamentos en la calle de Gabriel Mancera, en la esquina de Edimburgo, y los depas multifamiliar Tlalpan. Afortunadamente, los mexicanos decidieron mantenerse juntos y crearon varios centros de acopio por alrededor de toda la Ciudad de México. Y afortunadamente, la Universidad Panamericana decidió hacer un centro de acopio en sus instalaciones de Mixcoac. También rescataron a varias personas con ayuda de varios perros de la Marina, y ahí está la conocida Frida. Y esto representa que puede que tengamos muchas fallas en nuestro país, pero si ocurre algún desastre como este, todos los mexicanos vamos a estar unidos y superar la etapa. Muchas gracias, David, regresamos contigo. Ahora pasemos a otro tema. Vamos con Santiago, quien nos va a dar la sección de Cultura y Espectáculos. Adelante, Santiago, te escuchamos. Muchas gracias, David. Ahora, en la sección de Cultura y Espectáculos, hablaremos sobre varios acontecimientos de las últimas semanas. En el mundo del cine, Kingsman: The Golden Circle, la semana pasada, el 29 de septiembre, se estrenó la esperada secuela de Kingsman: El Servicio Secreto, la cual, hasta ahora, en su primer fin de semana, ha superado a su antecesora, recaudando aproximadamente 3.4 millones de dólares. Aunque hasta ahora, en la aprobación de la audiencia ha sido un poco más baja que su antecesora. Solo depende de la audiencia cambiar esta situación. Ahora hablaré un poco sobre una de las películas más esperadas de este año 2017. Esta película, It, está basada en una de las obras más icónicas de Stephen King de 1986 y en la miniserie de televisión de 1990. Esta nueva película ha tenido una gran aceptación por la audiencia, recaudando más de 123 millones de dólares en su primer fin de semana. Esta fue estrenada el 7 de septiembre del 2017. Ahora, hablando de espectáculos, el pasado 8 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México se llevó a cabo un concierto llamado Estamos Unidos Mexicanos. Este concierto fue de entrada gratuita y en beneficio a los afectados del sismo. En este concierto estuvieron personalidades como Alex Sintek, Hash, Mijares, Miguel Bosé y Coldplay. Por último, para concluir esta sección, me gustaría hablar de una iniciativa muy buena y de gran corazón llamada Love Army México. Esta campaña se ha vuelto muy popular en los últimos días. Es una campaña impulsada por varias personalidades del mundo del espectáculo como Eugenio Derbez, Miguel Bosé, Juanpa Zurita, entre otros. Esta es una gran causa a la que grandes empresas como Google se han unido donando más de 500 mil dólares. Podrás encontrar el link para donar a esta gran causa aquí abajo en la descripción y estará apareciendo en este momento en pantalla. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Santiago Gutiérrez. Volvemos contigo, David. Muchísimas gracias, Santiago. Pasemos ahora a la sección de deportes con Íñigo. Se encuentra en la línea telefónica de Perspectiva. Adelante, Íñigo. ¿Qué hay de nuevo en los deportes? Septiembre de 2017 se caracterizó por eventos espectaculares en los deportes. Empecemos con el evento mundial del mes, el US Open, torneo de tenis celebrado en la ciudad de Nueva York. En la rama varonil tuvimos juegos grandiosos de personajes como Roger Federer, una leyenda del deporte,
del Potro, que tuvo expresiones muy desafortunadas. Y finalmente, ver jugar a este campeón, Rafael Nadal, con un juego soberbio. Veamos el punto que lo hizo triunfar y las declaraciones al final del partido. Por último, en español, solo puedo dar las gracias a todo el mundo. Todo el público latino aquí en Nueva York, muchísimas gracias por el apoyo, ¿no? Sin vosotros nada de eso sería igual de especial. Me hacéis sentir cosas increíbles y somos arriba aquí, o sea que esperemos volver el año que viene y seguir luchando. Vamos a hacer lo posible por seguir jugando muchísimos años más. Están ganciéndolo. Thank you. Otro lado del mundo, la Liga Española. Al momento hemos visto un inicio muy desafortunado del Real Madrid, que ha presentado empates en las primeras fechas. Y al FC Barcelona, que empieza con el pie derecho una temporada que no representaba muchas esperanzas con el nuevo técnico, Ernesto Valverde. Y no más que decir, la salida de Neymar, que inicia estupendamente esta temporada. Pero falta mucha liga y se puede poner en orden en las próximas jornadas. El Atlético de Madrid, un equipo que siempre se le atragantan los catalanes. Y la 11ª jornada, que se enfrenta el FC Barcelona contra el Sevilla. En el viejo continente tuvimos partidos espectaculares. El pasado 12 de septiembre tuvimos el partido Barça-Juventus, que el Barça le metió una goliza a la Juve, de 3-0, con 2 goles de Messi y 1 de Rakitic. El duelo de equipos defensivos, la Roma contra el Atlético de Madrid, Simeone mostró más su estilo ratonero al encerrarse en su portería y jugar al contragolpe. Eso le llevó unas causas de perder el partido en casa, en el nuevo estadio, en el magnífico estadio, el Wanda Metropolitano. Y por el otro lado, el Liverpool-Sevilla, que terminó 2-2 con una roja hacia el Liverpool. Y el magnífico Real Madrid contra el Borussia Dortmund, que le gana 1-3 en casa del Dortmund. Estos fueron los deportes. Regreso contigo, David. Excelente, muy buen trabajo, Íñigo. Ahora, como hemos estado hablando acerca de temas que tienen que ver con el exterior, vamos a centrarnos en temas más internos de la prepa UP, que, por ejemplo, han habido cambios acerca de la forma de evaluación, inclusive del calendario. Muchas gracias, David. Bueno, como sabemos, el 19 de septiembre, a las 1:14 p.m., ocurrió un suceso que paralizó a todo México, incluyendo este a la prepa UP, ya que esta tomó medidas de seguridad y retomó clases hasta el 29 de septiembre para verificar que la prepa se encontrara en óptimas condiciones y que sus alumnos volvieran a clases. Gracias a este suceso, los directivos decidieron cancelar el segundo periodo y fusionar este con el tercer periodo. Esto hizo que los porcentajes cambiaran a tercer periodo, 30%, cuarto periodo, 17.5%, y quinto periodo, 17.5%. Al igual que los porcentajes, cambiaron las fechas del torneo interno, que volvieron a tomar curso el 9 de octubre. Al igual que también se practicó un simulacro para ver que sus alumnos, en caso de sismo, sepan qué hacer. Eso fue todo de mi parte, muchas gracias, David. Y esto ha sido todo, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Noticiero Perspectiva. Mi nombre es David Chagoya. Y si les gustó este noticiero, por favor no olviden de darle me gusta o en ese caso suscribirse si no lo han hecho. Recuerden que este noticiero está hecho para cambiar tu perspectiva. Muchas gracias. A ver, si no, mejor ya... Open.